Muy buenas noches, queridos amigos de Voces y Tradiciones. Es otro de nuestros martes y hoy va a ser un martes de historia que ha sido bastante socorrido en nuestros programas históricos. El personaje de hoy, conocido como el joven Macabeo, es un personaje legendario en nuestra historia y del que se habla bien poco precisamente por estar contrapuesto a personajes que se reconocen como relevantes en nuestra historia. Este joven Macabeo, reconocido así por su defensa de sus ideales, por su destreza de león en la batalla, pues es realmente un personaje sin par, por su capacidad militar, por su ascendencia en grados en la misma milicia, que llegó a ser hasta presidente de la República. Se dice de él que también era bastante bueno con las damas y se enamora de Concepción Lombardo, cuya leyenda nos dice que se encuentra Miramón, que es el personaje del día de hoy, sitiando la plaza, sitiando a la bella Concepción, y le pregunta que si se quiere casar conmigo, deberá llevarla a la guerra y a caballo, que ésta cargará los brazos, en los brazos al niño y en el hombro al perico. Entonces eso pregunta el general y le contesta que sí, que cuando él sea general, haciéndose general y casándose con la bella dama. Este personaje que conocemos en el tema de haber sido fusilado con Maximiliano, de haber sido combatiente en el colegio militar y del que hoy vamos a platicar, termina su vida con una frase particularísima. Dice: todas las puertas se han cerrado menos la del cielo. Esta era la visión de un general diferente, estratégico, y que precisamente da una visión de otra versión de México que debe volver a escucharse para que no se pierda parte de nuestra historia. Querido Fernando, muy buenas noches. Platícanos quién nos visita el día de hoy. Mi querido Oscar, muy buenas noches. Muy buenas noches a todas las personas que nos hacen favor de vernos todos los martes en este su programa de Voces y Tradiciones. Y sí, efectivamente, hoy tenemos un programa muy interesante porque el personaje que tenemos hoy, del que vamos a hablar, es del que no se habla en la historia. Y creo que por eso se va a poner muy interesante este programa, y para eso tenemos un experto, un gran historiador, que le quiero dar la bienvenida, es Alexander Becker. Y Alexander, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a este tu programa de Voces y Tradiciones. Es un honor para nosotros que estés aquí. Y bueno, la verdad, queremos que te sientas como en casa, porque en esta casa hoy vamos a hablar unas partes de la historia un poco diferentes a lo que dicen los libros. Alexander, bienvenido. Muchas gracias por darme el espacio para poder comentar sobre este personaje al cual he dedicado varios años, varias desveladas, que es Miguel Miramón. Y como bien comenta el maestro Óscar, pues que ha tenido diferentes rumbos, ¿no?, diferentes audacias, y que pues es algo que tenemos que resaltar, rescatar y entender un poco más para conocer los matices de la historia, ¿no?, que hoy son un poco
tachados y olvidados. Un poco complicado. Con esta bienvenida, querido Alexander, me parece importante dos cosas. Destacar tu juventud hablando de este personaje, porque hablar de estos personajes históricos del siglo XIX normalmente son los viejos historiadores que empiezan otra vez a refrescar estas páginas. Pero es muy destacado de tu parte tomar este personaje y que sea alguien joven quien lo estudie, quien lo traiga otra vez a la vida, como se hace en la historia y como hacen ustedes al traer de nuevo a la vida estos personajes. Y déjanos conocerlo, déjanos entender quién es Miramón, y siempre es bueno empezar por el principio. Esta pregunta te la robo, mi querido Fernando, pero ¿en qué tiempo vive Miramón? ¿Cuáles son sus orígenes? Platícanos un poquito de esta parte de Miramón. Pues bien, en esta cuestión, ¿no?, de investigación, sobre todo en lo que compete a Miramón, Miramón es un hombre que vive en un tiempo convulso, como lo es casi todo el siglo XIX para cualquier mexicano, ¿no?, para aquella nación que apenas va surgiendo, ¿no?, a raíz de la Revolución Secesionista de 1821. Entonces, Miramón está en este constante ir y venir de gobiernos centralistas, federales, las riñas entre conservadores, liberales, sobre todo bajo este ambiente en el cual México está intentando crear, bajo esta nueva noción de Estado-Nación, una identidad. Entonces, bajo este conflicto entre aquellos que quieren un progreso avante como material, como sería el caso anglosajón de los Estados Unidos, y aquellos que no quieren ese progreso, que tratan de tomar una cierta base, podríamos decir, en la tradición, más cercano al modelo hispánico, entonces es esa constante lucha en la cual Miramón se va desarrollando, ¿no?, en un primer momento. Aquí hay algo muy importante de hablar del general Miramón, ¿no? ¿Por qué no iniciar un poquito con este tema de la defensa de Chapultepec? Que creo que ahí es donde empiezan los inicios, ¿no? Sus grandes desarrollos militares, el general Miramón. Un poquito para desmitificar también un poquito esa famosa defensa de Chapultepec, mi querido Alexander. Claro, o sea, si lo tomamos, pues bueno, Miramón, como muchos otros en ese momento, es un joven que ingresa al colegio militar. Tenemos que entender ya con eso que es un militar de carrera, no es un militar de fusil y de correr como serían la mayoría de los de su tiempo, ¿no? No es un miembro de una Guardia Nacional, no, es aquel que es parte de un colegio militar, ¿no? Es un militar de carrera, él tiene estudios, ¿no? Un poco al eco actual, ¿no?, que están surgiendo nuevamente estas guardias, ¿eh? La aristocracia del colegio militar se está viendo un poco molesta, ¿no? Y eso sucede bien en ese mismo momento, ¿no? Miramón procede, ¿no?, de una familia igual de militares, y por su indisciplina, por su cierto carácter juvenil, pues lo tendrán que mandar al colegio militar para que pueda ir retomando ese camino. Él va a destacar sobre todo por esta audacia, que bien no es que los historiadores todo el tiempo, tanto los que estén a favor o en contra de Miramón, le tiren reproches o le den flores, sino que en su misma hoja de servicio se le toma consideración como alguien disciplinado, atento, de gran porte, sobre todo para lo que son las prácticas de artillería, de caballería y de esgrima que practicarían en el colegio militar, por lo cual es un joven cadete que, a pesar de la edad, cuando viene el conflicto con los Estados Unidos en la defensa de Chapultepec, logrará estar presente, ¿no? Sí es algo que se debe de reconocer, a pesar de que se han hecho los intentos de nulificar su presencia, ¿no? Él es uno de los niños que se encuentra defendiendo, ¿no?, de los jóvenes, y que, pues si bien no va a caer en el acto, sí va a ser tomado prisionero y mandado a una prisión preventiva en casa durante el momento, ¿no? Un dato no fácil de encontrar, puesto que el general Monterde, ¿no?, en ese momento que va a ser director del colegio militar, pues también se encuentra en prisión, ¿no?, se encuentra detenido por las fuerzas invasoras, y seguirle el rastro a Miramón no es tan fácil. Lo que podemos saber de ese momento, ¿no?, o sea, ante esa batalla en Chapultepec,
es tanto el reconocimiento de algunos de los enviados estadounidenses, ¿no? De que aquellos chiquillos eran como lobos al defender el castillo que parecía ser la entrada a la ciudad, ¿no? Al corazón, recordemos que la ciudad y el urbanismo que tenemos hoy día en la Ciudad de México es tardío, ¿no? En el siglo XIX, la Ciudad de México es el centro que conocemos hoy, el Zócalo, ¿no? El centro histórico. Entonces, tomando Chapultepec, pueden ingresar. A lo cual, pues con la derrota del ejército mexicano, la entrada de los invasores estadounidenses, que van cometiendo en su paso una serie de ultrajes, no solamente contra el suelo patrio, sino también con la fe y las creencias de las personas, que llevará a que sean atacados en diferentes ocasiones con piedras desde los techos, hará que Miramón guarde un resentimiento verdadero contra los Estados Unidos, comentándole a uno de sus amigos cercanos, ¿no? el futuro comandante Ramírez de Arellano, de que ese ultraje no lo perdonará y que en algún momento lo tendrá que cobrar, ¿no? Tiempo después será que esa revancha se le podrá dar a Miramón. Para contextualizar, hablamos de un militar que primero muere a los 35 años. Entonces, llegar a ser general, llegar a ser presidente de la República, ¿cómo se da esta carrera meteórica? ¿Qué cualidades militares podríamos encontrar para que llegue a estos niveles, a esas juventudes tan impresionantes, ¿no? Bien, como tal, en ese aspecto, simplemente, como he comentado un poco al principio, ¿no? Con su formación, que es el colegio militar, él va aprovechando esa serie de disciplinas, va a tener este cumplimiento que es destacado, podemos ver en sus hojas de servicio cómo es destacada su nota en cada momento, sobre todo por su liderazgo y por la cercanía que tiene con compañeros de otras generaciones, ¿no? De generaciones mayores. Una de ellas será la amistad que va a establecer con Leonardo Valle, ¿no? Un general que luego será del Partido Liberal, pero que será cercano a Miramón y que incluso dentro del conflicto lo tomará Miramón como su hermano, ¿no? Y siempre tendrán contacto. Hace que este contacto con generaciones arriba de las de él aprenda mejor las tácticas, sepa por dónde caminar y salga, sea destacada, sobre todo su actitud, su disciplina, ¿no? Una cuestión meteórica en la que es verdaderamente puntual, sobre todo con la utilidad de la artillería de la época. Entendamos que para la época va a empezar una serie de saltos, ¿no? Sobre todo con la utilidad de artillería, las funciones tácticas que Miramón irá aprovechando, ¿no? Por eso es que este ascenso va siendo meteórico y ante la falta de ciertos líderes, ¿qué sucede en esta época con esta falta de líderes? Muchos de los líderes mexicanos de ese momento son antiguos militares realistas, entonces tienen otra noción de la guerra, tienen otra forma de entender. Miramón, que ya nace en el México independiente, ¿no? Ya nace en este México del siglo XIX, pues tiene otra formación, ¿no? Ya empieza a tener un estilo propio y una proyección diferente. Alexander, aquí hay un tema que a lo mejor nos vamos a brincar un poquito en la secuencia que llevamos, pero esta parte donde entran los norteamericanos al castillo de Chapultepec y él está ahí. Después volvió a tener un encuentro muy fuerte con los norteamericanos, ¿no? Y puntualizando, pues hay un apellido ahí, McLean, ¿no? ¿Habrá marcado ya desde ahí esa tendencia? Sí, como bien retoman las fuentes, o sea, Miramón es de estos militares jóvenes que a raíz de Chapultepec crece con un sentimiento anti-yanqui. Anti-yanqui. O sea, entiende realmente que el estadounidense representa no solamente un peligro para la naciente patria mexicana, sino también un peligro para la fe católica, que es un elemento importantísimo para Miramón. Entonces, el estadounidense es visto como el protestante, el esclavista, el colonialista, ¿no? Que quiere romper con el nuevo proyecto. Entonces, Miramón no lo va a permitir. Por eso mismo, cuando empieza a surgir la cercanía entre lo que sería el gobierno de Benito Juárez años después, en la Guerra de los Tres Años o Guerra de Reforma, entre pues McLean y Ocampo, ¿no? Es que Miramón no lo va a permitir.
Y esto, esta cercanía, ¿por qué se da en un primer momento con el gobierno de Juárez, que es que nos vamos adelantando? Porque gobiernos conservadores como el de Zuluaga y el de Miramón van a negar al representante de Estados Unidos la venta de territorio, ¿no? El proyecto del Istmo de Tehuantepec, una serie de fechorías, ¿no? Que un tratado como el McLean Ocampo hacía que la supuesta soberanía de México en ese momento sería vendida, ¿no? Por una cosa que era de nada, ¿no? Así es. Aquí nada más para no perder un poquito, y perdón que me le adelante a mi querido Oscar, pero aquí ya entramos en un proceso en el cual desde Europa Napoleón III empieza a ver algunas cosas, y es cuando llega Maximiliano y cuando empieza esta parte tan importante donde ya el general ya es un hombre muy importante, ya ha guerreado mucho en el país, ha defendido muchas partes, y ahí es donde empieza esta parte de, creo yo, de un gran mexicano que le tocó solamente estar del otro lado y no lo tenemos tan reconocido, ¿no? Debería haber muchas cosas más de... No creo que llegar a la parte de Maximiliano, que es el culmen de nuestro personaje, nos brinca periodos importantes, ¿no? O sea, el cuando se dirige a Yutla, después de Zacapoaxtla, es mucho antes de ya estás hablando de que el que llama a Miramón es el propio Maximiliano para que tome cabeza de sus fuerzas, ¿no? Pero yo creo que de entender a ese militar de Maximiliano requiere un poquito no olvidar dos puntos importantes, ¿no? Hablar de Ayutla, Alexander, hablar de su papel en la Guerra de Reforma, nos va a permitir contextualizarlo, no sé si estén de acuerdo conmigo. Claro, claro, por supuesto. Creo que para entender a Miramón tenemos que comprender los diferentes momentos en los cuales él vive. Primeramente tenemos esta cuestión entre México, ¿no? 1831. Hablábamos de estos conflictos entre la República Federal, República Centralista, este ir y venir de las presidencias de Santana, que luego tendrá pues el quiebre con la invasión de los Estados Unidos. A partir de ahí, nuevamente el conflicto entre gobiernos federalistas y centralistas. Y por ello, ante el último de los gobiernos de Santana, se llega a la revolución de Ayutla, ¿no? Esta revolución que perfilaba a otorgar más esta noción del Partido Liberal, esta noción más secularizada de la sociedad mexicana, en la cual ya Miramón no empieza a ser favorable, ¿no? Miramón no empieza a ser favorable, empiezan a existir los levantamientos, como bien menciona el maestro Méndez, en Zacapoaxtla, en la cual es curioso porque se levantan aquellas poblaciones bajo el lema de religión y fueros, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que quieren defender la religión católica, que es la religión que otorga pues, la unidad de estas tierras, y el fuero, ¿no? Como este principio que otorga pues, la jerarquía tanto a los militares como a los religiosos, ¿no? Y no solamente a los religiosos, también podría ser en cuanto a las diferentes corporaciones que se tenían ahí, ¿no? Entonces, Miramón va viendo que en este levantamiento de Zacapoaxtla, que es contrario a la revolución de Ayutla, es más cercano a él, ¿no? Es cercano a él, tiene una congruencia con sus ideas, y por ello es que se va a ir levantando contra aquellos, ¿no? Aquellos revolucionarios que luego de Ayutla irán perfilando el camino, aquella que sería la Constitución de 1857 y esa Constitución liberal que haría la promoción de división entre el Estado y la Iglesia en el México independiente y, sin duda, a lo que es el perfil de una sociedad secularizada, lo cual alguien como Miramón, con sus convicciones, sobre todo de piedad católica y patriótica, no podría permitir una circunstancia como esa. Sería para dar paso a la pregunta, Fernando, creo que es inevitable hablar de esta confrontación natural entre Juárez y Miramón, ¿no? Es esa su dimensión. El toque, el dolor de cabeza de Juárez acaba siendo precisamente el general Miramón. No la va a perdonar, no va a perdonar ni a Miramón ni a Maximiliano en su momento, pero eso inicia en las guerras de reforma, ¿no? Ahí empezamos con esta connotación. ¿Qué nos cuentas de esto?
Bueno, el maestro Will Fowler, ¿no? En un gran libro que tiene, que es La guerra de tres años, logra exponer que la guerra, esta guerra de tres años, que va a tener un periodo entre el 57, ¿no? y el 61, lo que hará con esto es, pues, confrontar estas dos nociones de México, ¿no? La que quiere ser viable al progreso, cercana al modelo de los Estados Unidos, y aquella que no quiere ser cercana a esta noción norteamericana, sino más a una corriente, podríamos decir, de, pues sí, una revolución moderada, pero cercana al modelo tradicional hispánico. ¿Qué va a pasar con esto? En un principio, Miramón no es parte del Partido Conservador. En un principio, otro personaje, como sería el general Osorio, del cual Miramón y él formarían parte de los Macabeos, y ahí es donde proviene esta gran mención a Miramón, sobre todo por los sermones que se decían en la época, ¿no? Este entredicho que se da de el joven Macabeo era el que se daba a los Macabeos, entre él y Osorio. ¿Por qué? Porque los sacerdotes de pueblo, los sacerdotes también en la Ciudad de México, se referían a aquellos como los que defendían el honor de la fe católica frente a estos revolucionarios liberales, que también eran católicos, pero que querían otro México, ¿no? De un corte liberal, que atendiéndonos a la época, como sería lo que aclara el Papa Pío IX, pues bueno, serían católicos liberales, y ante eso no se puede, hay dos cosas que no se pueden conciliar. Por ello, pues Miramón, al iniciar la guerra de reforma, figura como un general más, ¿no? Figura como un general, si es alguien destacado, si es alguien joven que va teniendo victorias, pero ¿qué sucede? Osorio, que es bien su compañero de armas, va a morir, ¿no? Va a morir, y ante eso, el camino queda marcado hacia Miramón. O sea, en un principio podríamos decir que a quien le tocaba no era Miramón, ¿no? A quien le tocaba más era Osorio. Pueden decir, ¿no? El maestro Fowler expone mucho el papel de Leonardo Márquez, ¿no? Pero Miramón va aprovechando las circunstancias y sobre todo por la falta de ejercicio, la falta de ejecución que va a tener Zuluaga al momento en el cual se divide en México dos gobiernos, ¿no? Uno de corte liberal, constitucional, en el cual se encuentra Juárez, y otro de corte conservador, más apegado a un sentido dictatorial ante la crisis que se está viendo, que va a estar Zuluaga. Entonces, ante esa problemática, Miramón va creciendo. La ineptitud de Zuluaga, su incompetencia, le abre las puertas ¿a qué? A que se dé un golpe, un pequeño golpe de Estado en el cual Miramón ingrese, el cual Miramón va a negar mismo, ¿no? O sea, cuando este golpe quiere quitar a Zuluaga, Miramón va a decir, no, yo no vengo a causar más revolución, yo vengo a defender el gobierno que se tiene, ¿no? El gobierno legítimo, que diría que es el de Zuluaga. Ante esa situación, Zuluaga lo que hace es buscar reconocer en Miramón que él debe de ser el presidente sustituto. Y ahí es cuando ingresa Miramón. Hasta que Zuluaga lo afirma, es el que pues se vuelve presidente, ¿no? A una edad muy joven, 24, 25 años, entonces es algo que va a ser. ¿Sigue siendo el presidente más joven de México o hay otro más joven? Pues hasta ahora sí, sigue siendo el más joven. Ahora, ese hecho de ser el presidente más joven va a recrear mucho celo, no tanto en el Partido Liberal, pero sí en el Partido Conservador. Eso también llevará un poco a la derrota del Partido Conservador, siempre el cómo es posible que este joven, ¿no?, del Colegio Militar tenga que yo hacer caso, no tenga que seguir sus indicaciones. Entonces, bajo esos matices, bajo esa serie de esquemas de contrapoderes, es que Miramón llega a la presidencia con una idea clara: ganar la guerra. Miramón no es un político experto en ciertas materias, es un militar práctico que dice, para poder solucionar el problema de México hay que pacificarlo y para ello tenemos que derrotar a Juárez, ¿no? ¿Todo irá bien? Sí. Aquí hay algo que yo quisiera que, bueno, la verdad es que estamos llevando un extraordinario programa y es muy interesante, pero creo que es el momento en que nos hagas favor de explicarnos un poquito esta parte de los liberales y los conservadores, porque ya estamos muy adentro de ellos y creo que es muy, 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 muy fundamental en este tema del general Miramón. Claro, claro. Sí, es algo fundamental y gracias por rescatarlo ahí. Pues bueno, tenemos que partir en un momento general de que van a existir dos partidos con matices. ¿Y qué es esto con matices? Que ni los liberales eran tan liberales ni los conservadores tan conservadores. ¿A qué va esta situación?
Pues bueno, tanto liberales como conservadores en el siglo XIX eran personajes revolucionarios, ¿sí? Producto de la guerra de revolución de independencia, con una idea de generar un nuevo proyecto de nación, el cual va a ser México. ¿Eso qué quiere decir? Pues bueno, con base en esta revolución que se va a otorgar en su momento, los liberales serán aquellos que tomen una revolución acelerada, como bien decíamos, al estilo de los yanquis, y los conservadores más apegados a este liberalismo, podríamos decir, con matices de tradición, pero más cercano al liberalismo español de la época, ¿no? Entonces, ahí está el detalle, que hay una serie de matices. El maestro Humberto Morales, ¿no?, que hace unas semanas se podía asistir a unas conferencias, exponía que el político mexicano del siglo XIX es chaquetero, ¿no? Ese es chaquetero, sí, porque tenían sus chaquetas, ¿no? Los conservadores tenían una chaqueta, supongamos, verde, y los liberales una roja, y cuando era conveniente se la quitaban, ¿no? Se la quitaban y cambiaban de bando. Entonces, México está repleto en ese momento de políticos, de liberales y de conservadores chaqueteros, ¿sí? Que cambian de un bando a otro. Como bien decimos, los liberales con un proyecto constitucional, ¿sí? Con un proyecto republicano, y los conservadores también con un proyecto republicano. Pero tu coincidencia, nada ha cambiado. Exactamente, pero los conservadores con un proyecto republicano moderado. Iguales, pasan los siglos y lo mismo pasa. Qué bueno, sigamos. Con un proyecto republicano moderado, no con el peso de una constitución, más sí de un foralismo, ¿no? Entonces, la cosa cambia ahí. Eso es lo que va a distinguir al liberal del conservador, sobre todo también en la materia de la relación Estado-Iglesia. El conservador sigue dándole lugar a la Iglesia como se había tenido de un cierto modo en el antiguo virreinato. En cambio, que liberal ya empieza a plantear esta división y esta distancia. En eso va a consistir el Partido Liberal y el Partido Conservador. Como bien decimos, existen matices. Hay algunos liberales que no son tan radicales, como podía ser Melchor Ocampo, ¿no?, como pudo haber sido Valentín Gómez París en su momento, o el mismo Juárez, ¿no? Hay algunos que consideran que Juárez era alguien moderado, ¿no? Entonces, eso ya es hasta escandaloso para algunos. Entonces, y con los conservadores, pues tampoco tenemos, no digamos, no podemos tener en nuestra cabeza el llegar a creer que los conservadores son las figuras tradicionalistas de la época. No, no, no. Con muchas pinzas hay que tomar a estos personajes. ¿Por qué? Miramón es un personaje católico, Mejía, Márquez, ¿no?, el mismo Sollo, que se les puede rescatar como figuras ultramontanas, o sea, leales a la política católica, pero también con su contaminación revolucionaria, ¿no? Entonces, vean, ya hay un matiz. No es como que todo fuera blanco y todo fuera negro. No, había ciertos grises, ¿no?, claroscuros, que ahí iban dando el embrollo. Pero en general, ese es el conflicto, ¿no?, entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Alexander, aquí hay algo también, y perdón que me vaya montando en las preguntas, pero por un lado, una intervención americana. Por otro lado, le toca también al general Miramón tener ciertos tratos con los franceses, ¿no? Y ahí se le complica un poco esto, ¿no? Y bueno, pues ya que nos haces favor de explicarnos cómo están los liberales y los conservadores en esa época en México, y como dice mi querido Oscar, seguimos en las mismas, ¿no? Esto, más o menos seguir un poquito cómo estaba Europa y cómo estaba América, ¿no? Porque creo que por ahí viene lo que sigue. Claro, bueno, dentro del contexto internacional que vamos a tener en la época, voy a partir de lo nacional. Para lo internacional sería que, pues bueno, en esta guerra de 3 años se van acabando los recursos para el Partido Conservador y también para el Partido Liberal, ¿no? El gobierno liberal establecido en Veracruz y el conservador en la Ciudad de México, pues se le van acabando los recursos. Los préstamos que se podían haber tenido ya no son efectivos. Todo lo que se le puede sacar a la Iglesia, tanto de liberales como de conservadores, ya no tiene lugar. Y empiezan los dos gobiernos, podríamos decir, a coquetear con un auxilio económico, más no intervencionista, del extranjero. En el caso de Miramón, en el caso de Juárez, el intervencionismo sí será una realidad. Sobre todo cuando se va, Miramón tiene la oportunidad de conquistar Veracruz y acabar con el gobierno de
constitucionalista de Benito Juárez, se va a dar lo que es la rapidez, la presura del Tratado Macleno-Campo. Como bien decimos, este tratado lo que establecía era el libre tránsito, no, en varios puntos, pero en general, el libre tránsito de las tropas estadounidenses en el territorio mexicano, la venta de la Alta y de la Baja California en su totalidad, y el tramo comercial del Istmo de Tehuantepec. En pocas palabras, se quería hacer lo del Canal de Panamá, pero en Tehuantepec, ¿no? Para tener un control en estas tierras. A lo cual... Perdón, querido Alexander, pero ya hablas del Tratado McLean, a Fernando y a ti los escucho, McLean, que hay gente que no lo conoce. Entonces, esto es un tratado que quien promueve, aquí había un embajador americano, Juárez, que es el benemérito de las Américas, al que no puedes bajar de su patíbulo de mármol porque todo el mundo se ofende, pero también tenemos que ver estos claroscuros del personaje, y este es muy evidente. O sea, él es un personaje soportado por Estados Unidos, es un personaje que en estos tratados compromete la patria. ¿Cómo ves a Juárez en este sentido? Pues Juárez en este sentido y en esta cercanía con los Estados Unidos es por esta necesidad de recursos, ¿no? Por esta necesidad de recursos que, si bien el gobierno de Miramón, cuando se acerca a los Estados Unidos, pone peros, frenos y rompe con ese mismo gobierno, con estas propuestas de anexión de los Estados Unidos a cambio de recursos en plena guerra, Juárez lo ve como un pequeño pecado, podríamos decir, ¿no? Pues bueno, se va a proceder con esto, estas ventas de territorio, estos tratados comerciales, que van a vender la soberanía de México a los Estados Unidos, pero se va a lograr a cambio de que podamos ganar la guerra, ¿sí? Entonces, vean, es la preocupación del momento. ¿Con quién se hace? Pues bueno, McLean, que es el representante de Estados Unidos, ¿no?, aquí en México, y Lechero Campo, que es aquel enviado de Juárez, que mantendrá las relaciones. Aquí estamos hablando que se acerca al final de 1859, y Juárez quiere darle velocidad a este tratado, porque mientras este tratado, Melchor Ocampo, se dé, los Estados Unidos reconocerán al gobierno de Juárez y lo apoyarán en materia económica, y eso ayudará a que logre ganar la guerra. Entonces, ese es un poco el contexto y la realidad de lo que sucede con el Tratado Macleino-Campo. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el resultado de este tratado? Pues si bien lo que nos salva no es la virtud de Juárez, no. Lo que salva en este caso a que el tratado no se dé y no tengamos el Istmo aquí a todo su por mayor, aunque lo parezca, es que pues Estados Unidos cada vez se está perfilando más a un conflicto civil, ¿no?, a la guerra civil estadounidense. Entonces, lo que no quieren los estados del norte es que los estados del sur, por medio del tratado Macleino-Campo, se fortalezcan. El Congreso negará el tratado Macleino-Campo y gracias a los conflictos internos de los Estados Unidos es que se logró salvar una cierta dignidad patria en esa circunstancia que Juárez iba ofreciendo con bandeja de plata. Aquí es algo muy importante, y este dato que nos acabas de dar, Alexander, pues creo que no están en los libros, como es muy común, pero de verdad, nosotros a Juárez no le debemos absolutamente nada. Le debemos a la guerra de secesión de entre el norte y el sur de los Estados Unidos, que estalla, y lo que nos acabas de explicar. Y entonces, ahí es donde, bueno, no se da más, sino el día de hoy nuestra tierra mexicana estaría muy pisoteada. Claro, si bien el tratado McLean Ocampo no procede, luego existirán otros tratados, ¿no?, y otros convenios que pisaron de una manera más diplomática esta supuesta dignidad. En el libro de Alfonso Junco, de Hidalgo a Carranza, tiene una buena explicación sobre esta circunstancia del tratado McLean Ocampo, ¿no?, el cual recomiendo que puedan consultar en algún momento. Y pues sí, esa es la realidad. ¿Qué procede ante este reconocimiento y acercamiento de los Estados Unidos? Pues cuando Miramón va preparando la campaña para Veracruz, en la cual busca rodear de manera terrestre y marítima, porque va a conseguir Miramón buques, ¿no?, en Cuba, en la Cuba española, si bien de la mal llamada Isabel II,
va a conseguir estos, estos buques, de los cuales va a bautizar con el nombre del Marqués de La Habana y el Miramón, va a lograr rodear Veracruz. Entendamos, todos están... En la guerra está como cuando se te va a acabar la pila del celular. Ya está a nada. La pila que aguante más va a ser la que va a poder ganar. Y en ese momento, la que ya se le está acabando todo es al bando de Juárez. ¿Qué va a suceder? Juárez va a dar el comunicado a las fuerzas estadounidenses que estaban rodeantes, ¿no?, del puerto, ante esta circunstancia del tratado, de que son piratas los que están... son piratas que pueden poner en riesgo al gobierno de los Estados Unidos. Ante eso, pues, van a cañonear a los dos buques y se acabó la ofensiva de Miramón. O sea, se acabó la última carga de batería que pudo haber dado la victoria a las fuerzas conservadoras. Era ese momento, como bien decimos, o ganaban los liberales o los conservadores. En ese momento, con el auxilio de los Estados Unidos, es que ganan los conservadores, los liberales, ¿no? Es algo que el gobierno actual pues no va a reconocer, ni ninguno de los liberales que le dan gran apoyo a Juárez, ¿no? Pero así es la situación. Le deben, el liberalismo mexicano le debe muchísimo a los Estados Unidos, no solamente por su intervención, sino por toda su proyección que va a tener, ¿no? Oye, Alexander, Nada más, estamos justamente en el momento en que Juárez, apoyado por los Estados Unidos, toma Veracruz, y estamos llegando al momento de su primer exilio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa en este primer exilio? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo vuelve Miramón a México después de ese momento? ¿Qué pasa en un periodo que también, aún en la gente que conoce a Miramón, se olvida de este momento, ¿no? Claro. Creo que para poder entender el exilio de Miramón hay que entender su derrota, ¿no? Como bien mencionamos, Veracruz es el último intento y a partir de ahí todo vendrá para abajo, ¿no? Todo vendrá para abajo. La última batalla de Miramón, ¿no?, al Pulalpan, es derrotado y ante eso los liberales pueden ingresar a la Ciudad de México. ¿Qué va a hacer Miramón para poder salir de la Ciudad de México? Pues va a acudir al auxilio del embajador de España, ¿no?, el embajador Pacheco. Así era su apellido. Entonces, el embajador Pacheco va a ayudar a Miramón a lograr salir tanto de la Ciudad de México. Miramón estará en la Embajada de España en la ciudad cuando ingresan las fuerzas cuando ingresan las fuerzas liberales. Y por esa ayuda de la Embajada de España va a poder salir hasta Veracruz. De Veracruz, ¿no?, se oculta, pasa, como podríamos decir, de manera... sin gran cargo o sin gran luz, para poder ir a La Habana. De La Habana se encontrará con su familia. Nuevamente, todo esto que estamos moviendo es por el auxilio que ha tenido de parte de la Embajada de España. Otros dicen que es también por el dinero que Miramón le ha quitado a la Embajada de Inglaterra, ¿no?, en estas tierras. Porque ante la guerra dice, bueno, Inglaterra, necesitamos pasar lista, venga acá este buen dinero, y con eso supuestamente es con lo que se va a mover Miramón y vivir los próximos años. De ahí, pues estamos hablando ya 1860-1861, Miramón se dirige a Nueva York y de Nueva York a Francia, ¿no? Ese primer exilio de Miramón va a tener entre los años de 1861 y 1863. Son años convulsos para Miramón y de gran problemática, puesto que él va a ver en toda la orquesta europea estos planes del intervencionismo, ¿no?, de los cuales nunca va a estar de acuerdo. Miramón nunca va a estar de acuerdo con la intervención francesa, pero eso lo comentaremos ahorita en un momento, ¿no? Entonces, tenemos una pregunta brevísima para ir contestando a nuestro público, Alexander. Nos preguntaba Lupus, que aparte de felicitaciones al programa y a ti, si hubo apoyo de los estados sureños a la causa conservadora o francesa, ¿no? Pues eso en el momento más de ¿cómo se puede decir? Ya que se tiene la intervención, ¿sí? Ya que se tiene la intervención, se buscaba tener un apoyo, como podríamos decir, de peso, pero no pasó de alguna escuadrilla o voluntariado que apoyara a la intervención francesa. Nunca directamente al bando conservador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando surge la guerra civil en los Estados Unidos,
pues ya el Partido Conservador ha sido derrotado y no procede a nada. Han sido una serie de voluntarios los que puedan encontrarse en estas tierras. Pues seguimos ¿cómo regresa Miramón? Estamos en el exilio y volví a Miramón. En el exilio es importante destacar algunos puntos. Miramón es un personaje profundamente católico, si bien hemos mencionado con estos matices republicanos, ¿no?, de la época, si bien con aquello que ha leído sobre todo a Donoso Cortés, que quiere decir que entiende el estilo conservador, ¿no?, de ese momento, no solamente en México, sino del mundo occidental. Miramón, como un gobernante católico, también como un católico convencido, defendió el honor de la Iglesia ante los ultrajes del Partido Liberal. Y eso no va a quedar en, ¿cómo puedes decir?, de manera anónima. No. Al igual que Miramón, que se va al exilio, el representante, el nuncio del Papa Pío IX, también se irá al exilio por el apoyo al Partido Conservador, ¿no?, el Monseñor Clementi. Monseñor Clementi, en Europa, cuando se encuentra Miramón, va a notificar a Pío IX que se encuentra en el continente y que quiere entrevistarse con él. Por cuestiones, podríamos decir, circunstanciales, la salud de la esposa de Miramón no permite que el Macabeo se sostenga mucho tiempo en París y tengan que moverse a Italia, ¿no?, a un clima más ameno. Dentro de ese movimiento a Italia, tenemos que entender que Italia no está constituida como hoy se tiene, no es una república ni una monarquía italiana, no, es una serie de estados en la cual el Papa sigue siendo el Papa Rey, o sea, que tiene territorios que gobierna, Nápoles tiene una monarquía, ¿no? Todas estas series de estados, todavía no está la unificación italiana. Entonces, Miramón y su señora se van a mover en este ambiente. Cuando por fin Miramón esté en Roma, va a ser invitado por Pío IX a una audiencia. Imagínense, es que es algo que nosotros no tenemos la noción en política internacional de aquellos con los que va a tener contacto Miramón. O sea, creo que ni los presidentes actuales, de manera auténtica, pueden tener un trato con los pontífices de esta manera. Miramón va a ser invitado por Pío IX en audiencia y lo que hará Pío IX, menciona la esposa de Miramón, es que con un excelente castellano, el sumo pontífice va a reconocer a Miramón por su labor, sobre todo de la defensa de la política católica en México, ¿no?, de la política católica. Ante eso, va a ser Miramón condecorado como caballero de la Orden de Pío IX. Y eso, dentro de los historiadores, es visto a veces como poca cosa. Pero no es así. Ser caballero de Pío IX no es cualquier cosa. No es cualquier cosa simplemente por hecho de que Pío IX es el papa antiliberal, ¿no? Es el papa de la contrarrevolución. No lo digo yo, lo dicen sus encíclicas, ¿no? Entonces, a través de sus documentos podemos entender eso. Al ser Miramón nombrado caballero de Pío IX, pues lo pone a la altura al igual que otros que defendieron este principio católico, como pueden ser los vandeanos en su momento, los contrarrevolucionarios franceses, los suavos pontificios, ¿no?, los que defendieron al Papa Rey de la Revolución italiana, o incluso, con ciertas circunstancias, de los carlistas. O sea, tenemos que se ha metido en esta jerarquía de la crema innata de la contrarrevolución católica. Y eso no lo va a dejar solamente por esta noción de ser ahora caballero de Pío IX. Si nosotros nos refiriéramos a Miramón como el caballero de Pío IX, sería bien dicho, ¿no? Sería bien Alexander. Dicho. Sí. Es un dato importantísimo lo que nos acabas de decir, pero aquí un pequeño paréntesis. Cuéntanos rápido, Miramón en el exilio, con el gran apoyo del Papa Pío IX, pero en ese momento, ¿qué estaba pasando con nuestra iglesia y con nuestro país en manos de Juárez? Pues en ese momento, lo podemos entender desde la charla que tendrán ellos, ¿no?, en la cual Pío IX se lamenta de que Juárez esté en el poder, y de que ya se hayan iniciado, ¿no?, la promoción de las leyes de reforma. ¿Qué son estas leyes de reforma? Pues bueno, fue una serie de leyes que entre 1857 y lo que va a ser el triunfo del gobierno republicano de Juárez, establecía la división, ¿sí?, entre la Iglesia y el Estado, y en ciertos puntos, ¿qué fue haciendo?
pues estableció el matrimonio civil, el cual el mismo Juárez va a decir que es contrato de Congal, ¿no? Va a establecer lo que puede decir todos estos cementerios públicos, la desamortización, ¿sí? O sea, hace la venta de los bienes de la iglesia. ¿Para qué? Para que el México revolucionario, el México que va creciendo, pues tiene que mantenerse de algo. Y va a ser a través de los bienes de la iglesia que se va a ir manteniendo en una cierta manera. Entonces, eso es lo que sucede. No solamente con los bienes de la iglesia. También hay una serie de deudas con el extranjero. Hay una serie de deudas con ciertos negocios que no son de origen mexicano, sino francés, inglés, español. Y eso es lo que poco a poco va a ir planeando lo que es la expedición tripartita, ¿no? Este primer intento, ¿no? Esta primera propuesta de tener una intervención francesa, inglesa y española, peninsular, en lo que va a ser México. Entonces, eso es lo que está pasando en el momento. Miramón está con el Papa y esto se está reconociendo, pero en Francia, Napoleón III ya está planeando de qué manera puede ir a cobrar estos pesos de más, estos pesos de menos, para que a través de ese pretexto pueda establecer un protectorado, si bien tengo entendido, en Sonora, frente a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere hacer Napoleón III? Que México se convierta ante este momento de inestabilidad su llave para establecer un imperio latinoamericano. Un dato curioso, y hay que apuntar esto, que siempre es bastante bueno. El que menciona y afirma que somos latinoamericanos es Napoleón III. Así que si queremos seguir con esta serie de argumentos colonialistas napoleónicos, sigámonos tomando como latinoamericanos, ¿no? Un término muy a la francesa. Si quieren llevar la contra eso, pues pueden tomar la noción hispanoamericana. Pero bueno, es solo un dato ahí. Pero sí, eso es lo que está pasando en la época. Bien, entonces regresa Miramón, pero aparte precisamente en esta intervención francesa, ¿no? ¿Qué pasa con Juárez? ¿Qué pasa con Miramón? Precisamente, ¿cómo puede ser que estos antagónicos enemigos coincidan? Y esto es un tema muy peculiar de Miramón, ¿no? Claro, claro. Pues justamente Miramón regresará de Roma por esta necesidad de que quiere saber qué está sucediendo en México. Él no puede quedarse. Regresará a París, tratará con la alta esfera, por fin conocerá a Napoleón III, y a su esposa, ¿no? Conocerá toda lo que es la alta sociedad de la Francia napoleónica. ¿Y qué va a hacer? Pues se le va a dar la propuesta por parte del medio hermano de Napoleón, que él comande esta intervención en México, que Miramón se le ha encargado. Las memorias de Concepción Lombardo nos dicen que Miramón se va a negar rotundamente esta circunstancia, que le dirá al hermano de Napoleón que esto es un acto que cree que, pues que Miramón, que es un chulo, es alguien que no tiene honor, ¿no? Incluso, ¿no? Y abro cita, con golpes a la mesa, de que este es un ultraje, que no lo hará, que prefiere morirse de hambre toda su vida en el exilio que colaborar con esta intervención de interés extranjero, ¿no? Entonces, vean, Miramón no está a favor de los monarquistas, incluso lo va a tomar de los monarquistas mexicanos, que ese es un detalle que hay que aclarar. ¿Qué va a pasar? Los va a tomar como locos a los monarquistas y a los intentos de Napoleón III, y saliendo de ese ambiente es que Miramón se mueve de Francia a lo que es España, ¿no? En España le tocará tratar, no mucho tiempo, pero sí con la corte de Isabel, la mal llamada segunda, y expone el historiador Carlos Sánchez Navarro que si bien trató con la corte de Isabel, se le hizo una mujer simpática a Miramón, nunca coincidió con las políticas de ella y que era más cercanas a la de don Carlos, ¿no? Cosa bastante y dato curioso de rescatar ahí. Entonces, Miramón va viendo en Europa cómo van planificando, cómo van queriendo tener esta intervención. Y él no sabe qué hacer. ¿Qué pasará en lo subsecuente? Miramón va a ofrecer su espada, va a ofrecer su espada a Benito Juárez para que se olviden un poco de los problemas pasados, donde lo que importa en ese momento va a ser pues la independencia, la patria, ¿no? Ante este intervencionismo. Miramón ofrece su espada no para luchar por Juárez o por las leyes de reforma, sino para luchar contra la intervención. Sí, eso tiene también que quedar bastante claro.
Juárez lo va a negar y dice que si pisa Miramón, si pone un pie en la República Mexicana va a ser fusilado, ¿no? Entonces vemos que ahí ya el trato no va a ser correcto. El profesor Humberto Morales, ¿no?, expone muy bien en su reciente obra que Miramón, ¿sí?, va a tener tres, en ese momento en México va a haber tres posturas políticas. La de los liberales, ¿no?, que continúan con el proyecto de Juárez. La de los monarquistas, en la cual ciertos liberales moderados se van a hacer monarquistas, y muchos conservadores se van a hacer liberales, se van a volver republicanos juaristas. Y estos monarquistas en Europa que van a querer este príncipe de origen extranjero, ¿no? De origen, ¿cómo podríamos decir? Así lo marcan las fuentes, ¿no? Y Miramón va a tener en la idea generar un tercer frente. Este tercer frente lo que va a buscar es expulsar a los intervencionistas y derrotar al gobierno de Juárez, como lo había hecho. Es que en la cabeza de Miramón la guerra de los tres años no ha terminado. A veces creemos que ya se acabó, ¿no? En el 61 triunfó Juárez. No, para Miramón la guerra de los tres años se acaba con el fusilado. Ahí se acaba la guerra de los tres años para Miramón, ¿no? Entonces vean, ese es el periodo, ¿no? Entre su primer exilio de 1861 a 1863, en la cual trata con el Papa, con Napoleón III, ante la corte de la Isabelona, toda esta situación, ¿no? Toda esta situación que va proyectando a que Miramón sigue teniendo en su cabeza que debe de rescatar esta noción de patria que él tiene, ¿no? Que es una patria católica, que es una patria foral, que es una patria diferente a la que va proyectando el gobierno republicano, ¿sí? De Juárez. Nos acercamos, pues, ahora sí al momento en que hijo de la Casa de Austria, pero que también se había coqueteado con los gringos, tenía esta dualidad, ¿no? La tradición de la Casa de Austria, pero también con toques liberales, por lo cual no es del todo la visión que podría tener su hermano Francisco José, ¿no? Aquí tenemos un príncipe ya un poco más liberal, por supuesto, que no dejará de ser interesante en muchos puntos, y que llega a México invitado por estos conservadores. ¿Cómo se da esta transición para que llegue Maximiliano a México, Alexander? Maximiliano es parte de... Es esta pieza que va a utilizar tanto su hermano, el emperador de Austria, como Napoleón III, para poder conciliar ciertas riñas que tiene, ¿no? Dicen, ¿de qué manera podemos conciliar riñas? Pues bueno, te ofrezco a mi hermano para que sea el emperador de tu proyecto, Entonces, ahí ya nos volvemos familia casi, casi, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Se va a ofrecer a este príncipe de la Casa de Austria, que ya no es de aquellos Austria que podríamos recordar, es alguien que ha leído a los adalides de la Revolución, que está de acuerdo con esta circunstancia de individuos, sobre todo de la monarquía constitucional, y en gran medida de lo que es, pues, el voto, de lo que es la noción de ciudadano. Entonces, él va a llegar a México a través de engaños, ¿no?, en la que supuestamente el pueblo mexicano lo deseaba. Bajo este engaño y Vamos a bajar tantito el nivel histórico tan sabroso en el que estás, porque estamos viendo su llegada a México, y si mal no recuerdo, dice la historia que llega abandonando aquel castillo de Myanmar, lo reciben fabulosamente en Veracruz, pero que en el Palacio Nacional no lo limpian, que había chinches, y acaba dormido en una mesa de billar. O sea, hasta ahí los mexicanos tenían el toque de hacer las cosas peculiarmente, ¿no? Sí, es un dato bastante curioso, ¿no?, en todo eso. ¿Qué pasa con este Maximiliano? Políticamente tenemos que reconocer que él es un liberal, ¿no? Un liberal de tendencia moderada. Pregunta Ramírez, dice, algunos dicen que fue masón, ¿verdadero o falso? Para ir contestando a nuestro público. Pues bueno, esta cuestión de Maximiliano masón depende de las fuentes. No han podido conciliar en que se afirme, pero voy a contestar con lo que dicen en la época, ¿no? Muchas de las logias, ¿no?, después de la época, pues van a reclamar el fusilamiento de Maximiliano en su momento por esta noción de que era un hermano masón. Entonces,
algunos dicen eso, otros niegan totalmente esa circunstancia por ser un miembro de la Casa de Austria, pero bueno, entre estos liberales de calaña, pues qué podemos decir, ¿no? No sorprendería, o sea, es algo que no sorprendería. Si de repente mañana encontrábamos la carta que dice Maximiliano Masón grado 30.000, pues no nos sorprendería a ninguno, ¿no? Entonces, es algo que en cambio Miramón, pues no, es algo que no entra. Pues bueno. Estamos pues viendo el palacio, el paseo de la emperatriz, está ahí Carlota, Maximiliano ya aposentado en Chapultepec. ¿Y en qué momento, Maximiliano, por qué llama a Miramón? ¿Cuál es el nivel en el que lo coloca? ¿De dónde viene esta simbiosis con el entonces emperador? Pues bueno, en un principio lo que plantea la intervención francesa, pues bueno, este cobro de pagos y luego el establecimiento de este monarca controlado por Napoleón III, ¿no? Que es Maximiliano. ¿Qué sucede? Pues bueno, va a tener el apoyo Maximiliano de las tropas del que sería el ejército más poderoso de ese momento, que es el francés. Y ante eso, pues bueno, se tiene una serie de conquistas, ¿no? Va asentando el momento del efímero imperio, ¿no? Hasta su caída en 1867. ¿Y qué pasa? De un momento a otro se da cuenta Maximiliano y sobre todo el consejo de Mejía, de Márquez, de que hace falta el conocimiento de los generales patrios, si podemos decirlo así, ¿no? Que conocen bien estas tierras. Ante eso, pues es que se invita poco a poco a Miramón. Miramón, al aceptar, al introducirse al proyecto de Maximiliano, no lo hace porque sea un romántico enamorado de la idea monárquica mexicana. No. Lo hace porque ve la oportunidad, ya que a través del proyecto de Maximiliano pueda tumbar a Juárez para luego tumbar a Maximiliano. O sea, no es una situación ahí de que, ay, yo soy un adalid del absurdo. No, para nada. ¿Qué pasa? Viene Miramón, se integra a las fuerzas del imperio y empiezan los problemas, porque cuando empieza a buscar consejo Maximiliano en Miramón, sobre todo en la política Estado-Iglesia, sucede que Maximiliano tiene la misma política que Juárez, ¿no? Tiene las leyes de reforma, para él están súper bomba, ¿no? O sea, cree que es aquello que sí se debe sostener. Y Miramón con una cara de, caramba, yo llevo aquí 4 años matándome por esto y de repente usted perfumado me va a decir que está bien padre, ¿no? Y que casi, casi Juárez va a ser su ministro y que no, esto no se puede. O sea, Maximiliano es alguien que quiere establecer una idea conciliadora entre revolucionarios y no una de lucha tajante. Entonces, los problemas entre Maximiliano y Miramón, a raíz de su llegada, comienzan por estas políticas, sobre todo en torno a lo que respecta al lugar de la iglesia en la sociedad. Alexander. Sí. Perdón, pero es que aquí hay otro pedacito que necesitamos, que es un poquito más claro. Ya llega Maximiliano a México, ¿no? Llega a poner un imperio, ¿no? Esa parte del imperio de Maximiliano. Cuéntanos tantito qué está pasando con Juárez, por qué es que dejan que entre Maximiliano a México. ¿Qué está pasando mientras con Juárez? Pues bueno, si bien Juárez se encontraba en un momento establecido en la ciudad antes de la llegada de Maximiliano, ¿qué es lo que pasa? Como bien dije en un momento, llega la fuerza y el poderío del ejército francés. O sea, no es que... ¿y de dónde va a sacar recursos ahora Juárez, no? Si Estados Unidos está en guerra, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a proceder? Pues bueno, va a llevar su gobierno a domicilio, ¿no? O sea, sé que a donde se vaya Juárez y su carroza va a estar supuestamente el gobierno de México, y así va a suceder. Saldrá de la Ciudad de México, ¿no? Estará en momentos en Guanajuato, en San Luis, en lo que va a ser Ciudad Juárez, ¿no? Por eso siempre va a estar muy pegadito al norte para ver qué es lo que puede hacer, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con el gobierno de Juárez cuando ve esta intervención. Primero, trata en la índole internacional tomarlo esto como un atropello, pero se van a hacer de los oídos sordos, ¿no? Las potencias cuando conviene. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues Juárez se anda moviendo de un lugar a otro, está buscando ver de qué manera puede contrarrestar a la fuerza del ejército francés y, pues bueno, en un principio va a ser complicado.
lo que va a salvar en cierta medida a este Juárez va a ser el eco de Prusia en Europa. Porque, ¿qué pasa? Sí, muy padre aquí el conflicto entre Juárez y los franceses y los conservadores, todo padrísimo ahí, Napoleón dando los billetes para que todo se pudiera dar, pero ojo que en Europa, Prusia, ¿no? Lo que sería un poco la actual Alemania, empieza a crecer, quiere forjar su imperio y para ello tiene que derrotar a Francia y pues de repente, ¿qué pasa? La balanza de poder y de ejércitos de Napoleón ya no puede hacer su inversión, ¿no? Porque le están apedreando el rancho, así que tiene que evitar un poco de eso. Así es que, bajo esa perspectiva, es que, pues llamemos a los militares nacionales, ¿no? Para que puedan ayudar, porque no podemos sostener más la campaña en México. Maestro Becker, se nos acerca, creo que Fernando está encantado llevándonos a la historia europea completa, pero creo que tristemente estamos llegando a la hora del programa y nos toca ir aterrizando porque esto tiene que llegar a un buen final. Entonces, si nos ayuda rematando ya con esta circunstancia del final de Miramón, cómo se desarrolla este momento de su muerte tan importante que no querría que estos minutos que le vamos a robar al programa se perdiera, ¿no? Claro, pues en el caso de Miramón, después de tener las desavenencias con este Maximiliano, lo vuelven a mandar al exilio, a estudiar a Prusia, supuestamente. No durará mucho porque se acaba el presupuesto y regresa. Y pues realmente regresa nada más a morir, ¿no? O sea, regresa a ver de qué manera puede contrarrestar, si es que se puede rescatar esta forma de qué, de aprovechar el contrapeso de Maximiliano para derrotar a Juárez. ¿Qué sucede en esta serie de batallas en las cuales el ejército francés ya no apoya a Maximiliano, ni siquiera las fuerzas expedicionarias de su hermano? Entonces, pues Miramón y los conservadores se ven otra vez como estarían en la guerra, al final de la guerra de 3 años, sin recursos, moviéndose de un lugar a otro. ¿Y qué pasa? Pues bueno, en este sitio de Querétaro, donde supuestamente las fuerzas de Márquez y otros más del bando imperialista, ¿no?, antiguos conservadores, no logran corresponder a lo que se necesitaba y logran capturar, ¿no?, y tomar tanto a Maximiliano como a Miramón y a Mejía. No es que fueran los personajes destacados o aquellos con los que Maximiliano más quisiera estar, pero ¿qué procede? Pues que son los que les toca. Ante eso se tendrá el juicio a Miramón, se le va a decir que es un traidor, lo cual él buscará afirmar que eso es una mentira, que no quede en ese espacio. Se le va a dar sentencia. Muchos de sus antiguos compañeros del bando liberal de Miramón intentarán salvarlo sin encontrar forma de hacerlo, y va a proceder al fusilamiento, ¿no? Al fusilamiento del Macabeo. El Macabeo en sus últimos momentos leerá a Kempis, ¿no? Buscará, bajo estos textos profundamente católicos, esta noción celeste de lo que le avecina. En ese fusilamiento, Maximiliano reconocerá en su lugar de honor a Miramón al centro. Y pues no son fusilados como traidores. No se les venda los ojos, no se les pone de espaldas, no están de rodillas. Mueren como una serie de prisioneros de guerra que debe de pasar por las armas. Y a través de ese balazo en el Cerro de las Campanas, ¿no?, el 19 de junio de 1867, ¿qué pasa? Pues se acaba el último momento de reacción católica en lo que es el siglo XIX. De la reacción católica frente al liberalismo. Con eso, eso es lo que pasa con Miramón, eso es lo que deja en huella. ¿Por qué? Los años posteriores se consolidará el liberalismo con una figura como Porfirio Díaz, que es un liberal más moderado, y que se reactivará esta reacción hasta el 1926 con los cristeros. O sea, es un espacio que deja así un umbral en la cual esta acción, pues sí le dieron un tiro de gracia, ¿no? Pero deja el gran ejemplo, ¿no?, de estos cachorros del Macabeo para continuar con la reacción frente al gobierno liberal. Bueno, pues la verdad, Alexander, es que después de un programa tan interesante, ¿no?, de escuchar verdades de nuestro país, eso es algo muy importante, pues tristemente el tiempo se nos está yendo y a mí me toca esta parte de despedirte,
darte las gracias, Alexander, por este gran programa, por ser un hombre tan preparado en este tema. Y bueno, y también comprometerte a que sigas estando cerca de nosotros porque bueno, pues hay muchos más personajes que están envueltos con el general Miramón y en estos temas que tú eres un experto, Alexander. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te agradecemos mucho tu presencia en este tu programa. No, gracias a ustedes. Ha sido un honor y estamos aquí para lo que necesiten. Querido Alexander, pues sí, queridos amigos, hoy hablamos, diría Checo Pérez, así lo hacen los mexicanos. Y es terrible que cuestiones políticas oculten a un personaje que, perdón, era un niño cuando batalla, era heroico junto con la defensa de Chapultepec, llega a ser general a esta edad, presidente de la República, políticamente reconocido en Europa, vuelve y unos y otros acaban dando el lugar a un gran, gran personaje, ¿no? El propio Maximiliano le llama para ser su primera figura y como bien nos cuenta Becker, en el momento del fusilamiento, el príncipe le rinde el lugar de honor por la talla de este personaje. Este Macabeo silenciado toma voz hoy en Voces y Tradiciones, en las voces de este nuevo joven Macabeo que no ha importado la tendencia histórica que le cuesta y escribe su tesis sobre este hombre. Ojalá que nosotros tengamos el valor de revivir la historia verdadera, de cortar estos cartabones, de romper estos cartabones que nos hacen ver una historia parcializada, politizada. Está bien para el discurso político, pero no está bien para la academia y no está bien que esta verdad se limite, se troce, se haga tan cuadriculada. Hay que conocerla en toda su dimensión y en todos sus alcances. Y para mí ha sido un placer tener este espacio para esta voz tan silenciada, que hoy el Macabeo, en voz de otro joven estudiante Macabeo, vuelva a salir en nuestro país. Así lo hacen los mexicanos. Y pues a todos los que nos escuchan, como siempre, un gusto y hasta el próximo martes, si Dios así lo permite. Muy buenas noches. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Gracias.